¿Dónde están?
no son nada más eficaces, ¿por qué no hacen como dice el muy bien el Peña? ¿Dónde están las redes? Nosotros los jóvenes, los padres, ¿por qué las redes están? ¿Qué se hace para esa red? ¿Qué es? ¿Por qué no las contemos? ¿O no las masificamos de alguna manera? ¿No somos suficientemente capaces por una persona? Y dos, quería preguntarte el tema, me llama el eco cuando tú hablas, y no sé, yo no conozco muy bien el tema de los mapuches indígenas. Yo vivo en comunidad, de hecho otro día interpelé a un alcalde porque le decía, al fin y al cabo ustedes lo que están cuidando son poderes políticos, cupos políticos, porque pertenecen al entorno político, y ahora yo le decía, ¿cómo vamos a elegir a los delegados? Que se participaron en una nueva constitución, va a ser, y se estableció en el acuerdo, va a ser exactamente igual como lo hacen la última elección. Quiere decir, con el mismo porcentaje de diputados, perdón, con la misma gente, si doblan, ¿quién va? Nosotros como personas naturales no tenemos plata. Va a llegar alguien con un candidato, un partido político, y decir, ok, aquí está la asamblea. Nosotros vamos a quedar afuera. Yo eso le decía, ¿por qué los partidos y los alcaldes, porque es mapuche? Yo otro día le decía lo mismo y acá quería preguntarte si tú has tenido más la oportunidad con ellos. Le decía, a mí en Victoria me pasa. En un sector que es turístico, no hay nada, ni siquiera los baños, son alcaldes mapuche. Digo, ¿cómo no implementan políticas públicas propias en ellos? Incentivar cosas propias, no sé, yo otro día decía, la lana ya la queman. Yo decía, con mi mamá estaba inventando un proyecto, decir, ¿cómo hago un proyecto, por último, que sea aislante de casa? No sé, si la lana es tan buena con el sebo que tiene, y no abriga tanto, ¿cómo no aislar una casa entre medio si la ponemos? Pero ¿por qué no se fomenta? Siguen fomentando políticas públicas winca y siguen peleando por cupos políticos winca. ¿Y esa cuál es tu opinión en ese sentido? Bueno, de los alcaldes mapuches, como yo antes decía, yo no voy a poner a defender porque no soy alcalde todavía. Sí trabajé en la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches, entonces conozco la lógica interna. Yo creo que hay problemas de las lógicas individuales de ellos, pero lo fundamental es que son municipios pobres. O sea, una de las inequidades institucionales que existe en Chile es que hay municipios ricos y hay municipios pobres, que solamente reciben, por ejemplo, imagínate en licencias de conducir, un municipio como Cholchol, comparado con lo que recauda el ARCA a un municipio como Las Condes, en donde hasta el hijo que todavía no puede sacar licencia tiene auto. Solo en parque automotriz tú te puedes dar cuenta de una asimetría enorme en lo que un municipio puede recaudar por licencias de conducir o en pago de patente. ¿Te fijas? Las patentes del retail están siendo pagadas en Vitacura, en Las Condes. Y en estos otros municipios, en el caso de los mapuches, por ejemplo, en Renaico, hay un solo cajero automático, que es el del Banco Estado. Entonces, es un sinnúmero de inequidades que se expresan en la administración y gestión municipal, que muchas veces limita también a los peñas. Ahora, de todas maneras, por ejemplo, con el alcalde de Curarrehue, con Payafilo, hablábamos, por ejemplo, sobre la administración de la electricidad, y ahí hay varias cooperativas que la administran. Eso es súper interesante, porque lo otro es como una, es una sola empresa que es monopólica, y eso está bastante limitado todavía en Curarrehue con la gestión municipal, ¿te fijas? O por ejemplo el alcalde de Renaico, que fue tan descalificado cuando negoció por los parques eólicos, ¿no? Que había negociado muy poco, y siempre el racismo, ¿no? Mira, como es mapuche, negoció mal. ¿Cuántos alcaldes en Chile, en todo el país, habían negociado antes con una empresa? Fue la primera negociación con una empresa en todo Chile. Y negoció el 5% de la ganancia con con un sinnúmero de programas. Eso es poco para el estándar internacional, pero fue el primer alcalde en Chile en hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, con los dime y diretes, uno puede hacer una evaluación, pero ojo, que creo que el problema central estructural es que los municipios son pobres, a los que les ha tocado
en las gestiones, con excepción del de Curarrehue, ¿ya? Ahora, ¿se podrían hacer muchas más cosas? Yo creo que sí, ¿ya? Ahora, lo que pasó hace dos días cuando lo invitaron al Congreso fue más, habla mucho más de las lógicas Winca. O sea, el Winca siempre dice, y lo repite una y otra vez, y así también lo ha generado su antropología, que los mapuches nunca nos ponemos de acuerdo, que los mapuches siempre andamos divididos. En el fondo están diciendo, nunca han sido un pueblo, nunca han podido organizarse como un país. ¿Te fijas? Eso es lo que sucede en el fondo en la antropología Winca. Entonces, ¿a quién invitamos para hablar sobre la Constitución? Ah, invitemos a los alcaldes, como usted tiene una representación evidente, porque son alcaldes, fueron elegidos, y fueron los alcaldes, y ellos plantearon el tema de las cuotas. Y básicamente el tema de las cuotas es el sistema de escaños reservados que se hizo en Colombia y Brasil, que es por proporción de habitantes, hay escaños reservados para esa proporción de habitantes. Si los mapuches son el 10%, hay un 10% de escaños reservados para los mapuches. Pero ojo, ojo, que también yo lo decía delante, cuando partimos, dijeron claramente un tercio, porque se juntaron con toda la bancada, que si seguían insistiendo con eso, se acababa el acuerdo. No era que este tercio, que controla el monopolio de las armas en Chile, dijera, no estamos de acuerdo con que hayan escaños. Lo que dijeron fue, si siguen insistiendo, las demás bancadas, no hay acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la correlación de fuerza también en que se está. Mira, ojo con eso. Peña, yo entiendo un poco la argumentación que era. Pero, ejemplo, no estoy de acuerdo en la opinión que tú das, que dice, hay una lamiel que va a zanjar la problemática de que existen tres grafemarios y el Estado porque quiere unificar. Yo creo que el ser y no ser iguales, porque yo, que vivo en Victoria, que vivo en Puerto Rico, yo no hablo lo mismo que habla mi gente hacia las pehuenches, y claramente somos distintos. O mi familia, que es las quenches, exactamente somos distintos. Creo que esa diversidad no creo que tiene que igualarse con el vocabulario. Menos, o sea, yo estoy desacuerdo que venga alguien y diga, oye, ustedes hablan igual. No, nosotros no hablamos igual. Tenemos significados distintos. Pensamos distinto porque nuestro peuma es distinto, porque el común que tenemos en cada sector es distinto al común, porque a diferencia que existe del volcán, a diferencia del mar, son energías distintas. Y nosotros como gente lo vemos de esa manera. Entonces cuando dicen no, tiene que ser igual, no. Eso es nuestro gran potencial que tenemos. Por eso que yo digo, ¿ah? Ella dijo el mimín. Sí, pero... Sí, independiente del dibujo, el dibujo va a ser si la persona, la gente que lo tiene y el sueño que se lo transmitieron, se comen, el ñer, si no es igual, no puede ser igual. ¿Y mucho no se habla? Es que no se habla porque lo hemos estado perdiendo. Y lamentablemente, yo agradezco por este espacio que se ha encontrado, fuera mucho más espacio de esta manera, donde se conversaran estas cosas. Porque encuentro que ahí la transmisión de esta no la vamos a hacer en los libros. Los libros nos siguen contando como los mapuches como un tema mitológico. Caupolicán y Galvarino le cortaron la mano y sí, como que fuimos parte de la historia, pero estamos aquí. Y no es que somos mitología. Y en ese sentido, cuando hablan de los temas políticos también, yo digo, ¿cómo? Porque al fin y al cabo, yo que soy mapuche no le creo a los alcaldes mapuches. No le creemos, están delegitimados. Porque, por eso te decía, ¿por qué cuando están ahí no hacen nada en políticas públicas que nos favorezcan o que nos incentiven? Incentiven en crear cosas nuevas. Y cuando la falta de producto, la falta de cosas, nosotros pensamos y podemos hacer cosas. A las chilenas, a los mapuches, podemos inventar cosas propias. Que si bien es cierto, la cosa económica es muy importante, pero lo que yo creo entender ahorita, que tiene que ver, que una cosa más allá. Que se pueden aunar voluntades de otra perspectiva. Y eso yo siento que estas personas que pasan el poder pequeño, a lo mejor, no sé, grande, no han sido capaces. Entonces, por eso quedan un poco deslegitimizados. Yo digo lo que ha sido definitivo para nosotros, definitivo. O sea, ¿qué es lo definitivo para haber juntado 750 personas? ¿Qué es lo definitivo para pasar de 28 millones a 100 millones de pesos? ¿Qué es lo definitivo para reunir las condiciones logísticas y proclamar una moneda mapuche? ¿Qué es lo definitivo? La acción.
Y en economía valen las acciones, no valen los dichos. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos, porque el Estado te pide para tú poder prestar plata, tienes que ser una entidad legal. ¿Sí? Si no, estás cometiendo un delito, si tú prestas plata y cobrando un interés. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos, hicimos alrededor de unas 60 asambleas. Y todos hablaban de todo. Pero había que ponerse con 500.000 pesos. Porque teníamos que juntar entre 50 personas 25 millones de pesos. Y ahí se acababa la asamblea. ¿Cuántos quedaban? Una persona. A veces ni siquiera una persona. ¿Cómo se hizo finalmente 28 millones de pesos que fue con lo que partimos? Familias. Fueron alrededor de 4 familias. ¿Te fijas? Porque la confianza no se debate. La confianza es un hecho. Entonces, ¿cómo tú te incorporas a Cumé Muñén? Comprando acción. Y sacamos. Y el que devuelve el crédito, lo está devolviendo, y el que no devuelve, puede hablar muchas cosas. Pero está perjudicando al patrimonio del pueblo mapuche. Porque ese patrimonio es del pueblo mapuche. ¿Y por qué ese patrimonio es del pueblo mapuche? Bueno, porque si usted tiene una cuenta RUT, usted prefiere meter su platita y pagarle al Estado o al Banco del Estado 300 pesos por giro. Y está diciéndonos que prefiere tener su platita y meterla en la cuenta RUT a meterla a su propio banco. Entonces me está diciendo súper claro de qué lado está. También le dijimos a los alcaldes eso, porque suponía que esto iba a partir al inicio con concomitancia con los alcaldes. En realidad, lo único que hizo convenio, que es el instrumento legal con una cooperativa de recrédito, fue Fernando Huayquil, que lamentablemente él a posterior perdió la alcaldía, pero la municipalidad lo mantuvo con nuestra cooperativa, Galvarino. Y hace poco fue el Peñi Millagur. Nosotros tenemos 2 convenios de control planilla con municipios y alcaldes de Mapuche. Y en los otros municipios, bueno, están las conversas, hay algunos hermanos que se han incorporado, ta, ta, ta. Se podría andar mucho más rápido, sí, con los convenios con la municipalidad, ¿ya? Porque es un crédito blando. En gran medida, el problema del subsidio, además de que capitaliza ICI, FRINT o SODIMAC, porque cuando tú te dan subsidio para un alambre de púa y tú vas a sacarlo allá, en realidad el subsidio no es a ti, sino a que estás capitalizando a la empresa que te da el alambre de púa, así que la plata ni siquiera queda en la región, es que de alguna manera han sido montos muy pequeños y, insisto, la política no es de desarrollo. Ahora, la gracia del crédito blando es que tú mancomunas el negocio con el que te lo está otorgando, porque obviamente nosotros estamos interesados que a quien le demos el crédito lo devuelva, y para devolverlo tiene que generar el recurso. Entonces, el crédito blando es un mejor mecanismo de desarrollo, más o menos universal, ¿sí? Y en ese tránsito nosotros andamos, digo. ¿Ya? Ahora, diferencias, sí, hay montones. Uno se pone a hablar y empieza a diferir, ¿no es cierto? Disculpa, hasta contra uno mismo. Disculpe, hay palabras. Hay palabras. Alguien que la quiera, en la miel, y alguien que quiera, ¿cierto?, dar alguna reflexión cortita, ¿cierto?, para que vayamos a tomar, si es que nos queda agüita y lo que hay allá afuera para compartirlo. Solo quisiera agregar, antes que empiece aquí en la miel, Armin, que yo creo, el otro día Maripán nos decía una cosa bien, bien bonita, ¿eh? Me acordaba también de la miel Dina, que está leyendo ahí el diario de Augusto, ¿cierto? Augusto Panguilev. Claro, finalmente, ¿qué es la política mapuche y qué es la política, ¿no? Es la disputa por el poder. O sea, si Ancamp disputa territorio, disputa la administración del territorio, básicamente sin recursos uno podrá no estar de acuerdo con la política, con el ejercicio. Lo que sí uno sabe es que mientras no haya ley de rentas regionales, por ejemplo, esos territorios van a, si ya son pobres, van a seguir siendo pobres todas las regiones también. La pregunta es, ¿qué calidad de vida pueden tener nuestros lamianes ahí también, si están viviendo en ese territorio, ¿no? Yo me preguntaría eso y los ejercicios en acción para mejorar. Yo puedo disputar, puedo tener diferencia, ¿cierto?, con qué grafemario se ocupa, con quienes se están agrupando, por ejemplo, culturalmente para enseñar la lengua, ¿cierto? Pero en su mayoría yo valoro porque son experiencias de autogestión de lamianes que son capaces de pasarse el verano en internado lingüístico
y que es una política que han estado abriendo y sosteniendo, ¿eh? Y uno dice, allí hay valor, hay ejercicio, autonomía y revitalización lingüística, lo que cada verano sostiene la marcha, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, me parece que eso es siempre importante recordarlo, el ejercicio y la política también como una disputa, o sea, si no tenemos voces mapuche, y estamos ahí, o sea, nos guardamos, ¿no? Pero bueno, no quiero seguir interrumpiendo y quitarle el tiempo a ustedes, Armin, y el compañero allá, y los que quieran intervenir. Yo quiero concentrarme en dos cosas que creo que son hoy día bastante relevantes. La primera tiene que ver con que evidentemente el tema de la desigualdad es un tema transversal. O sea, todos los sectores de la sociedad están de alguna manera, estamos hablando de una sociedad tremendamente segregada, ¿cierto?, territorial y socialmente. De manera que la sociedad mapuche o los pueblos originarios en general no tienen otra cosa más que coincidir en eso. O sea, la lucha que viene ahora en puntos de encuentro. No podríamos estar más en desacuerdo con eso. A modo de ejemplo, nomás. La Constitución no garantiza el derecho a la salud. Soy abogado, por eso estoy hablando en términos un poco más jurídicos. Y algo que la gente se sorprende mucho, porque lo que está garantizando la Constitución es el acceso a la salud. ¿Ya? Por eso, acceso es lo que tú quieras, privado, público, pero el acceso, no el derecho. De manera que eso es bien impresionante cuando uno, la gente lo piensa y lo asume. Y eso está en la Constitución, una Constitución que hace, diría, desde la Revolución Pingüina, que fue el primer chico que escuché en la televisión, un chico de medio pingüino, hablando del derecho a la educación en la Constitución. Y ahí me sorprendió enormemente, porque ya nos entró el lenguaje. Un lenguaje que no es común para nosotros, no teníamos el lenguaje común de hablar de la Constitución. Hoy día, desde la experiencia que hemos tenido, hoy día ya es mucho más común hablar de la Constitución. Es el libro que más se vendió, creo, en las últimas dos semanas, por lo demás. Bueno, entonces, en ese sentido, yo creo que en este proceso, cualquiera sea la salida que tenga, vamos a coincidir con sectores de la sociedad que efectivamente tienen las mismas problemáticas en términos de discriminación y segregación que los mapuches, que le hemos tenido mucho tiempo. El tema que para nosotros va a ser el doble de esfuerzo, porque nosotros tenemos que hacer la bajada ahí. Porque además de decir que tenemos, también coincidimos con la sociedad chilena en términos del derecho a la salud, pero para nosotros tiene que ser una salud con pertinencia cultural. Y ahí tienes que hacer la otra bajada. En esa bajada, evidentemente, la sociedad chilena tiene menos experiencia, debería tenerla. Nosotros tendríamos mucho más que decir ahí. Y ese es el espacio que tenemos que disputar. Para no quedarme en eso, solamente ese ejemplo. Para decir muchas más cosas. Pero ahora paso yo al tema de la representatividad, que es un tema tremendamente complejo. Yo no sé si habrá algún representante, no me parece que no, me parece que iba a haber alguien de la CONADI, consejero. Ahí explicó por algo, Coyipulli ya se murió. Sí, es que al inicio también planteé. Pero simplemente para decir que existe esa instancia, que la creó el Estado de modo de espacios de representatividad, que yo no he estado en ningún encuentro ni tragún donde no se han cuestionado fuertemente los consejeros. Porque hay gente que dice, ¿quién lo eligió? Y no sé quién se parte. En el Parlamento hay tres parlamentarios que tienen apellido indígena. Yo le encuentro, el señor Huenchumilla, lo respeto, porque por lo menos tuvo la capacidad de decir lo siguiente: yo soy político, yo no represento al pueblo mapuche. Y yo soy político, y en esa lógica de la política, él juega en la política. Y me parece muy honesto, porque creo que hoy día no hay ningún representante de los pueblos indígenas en el Parlamento. No hay. ¿Estamos? Partiendo para desarrollar. Entonces, lo que me preocupa a mí es lo que viene, porque hay muchos peñis y lamienes que se han prestado de alguna manera también para estar en las instancias de poder. Y yo realmente siento que esa es la gente que más le ha hecho daño a nuestro pueblo. Porque creo que cuando uno tiene la relación más cercana con alguien, confía más. Pero cuando confía más, siento que
deja flancos abiertos, donde finalmente es donde peor nos han tratado. Y eso para qué vamos a decir el proceso de consulta en el periodo de la nueva mayoría, por ejemplo. Que fue un desastre. Que fue un verdadero, yo diría, un mero trámite en muchos casos, un mero trámite. Sin ningún respeto por la esencia de la participación y de la manifestación de la voluntad de los convocados. ¿Ya? Entonces yo creo que hoy día, si la lógica está, porque quienes están decidiendo cómo vamos a participar los pueblos originarios son parlamentarios. Me preocupa que ese resultado termine siendo, finalmente, se nos cedan no los escaños probablemente, sino probablemente cuotas parlamentarias. Que las cuotas parlamentarias, sabemos lo que pasó con el tema de género, que ha sido un desastre porque te presentan, pero las elegidas no necesariamente son las que quiere el partido, porque no te colocan en distritos donde efectivamente se elijan. ¿Ya? Es simplemente para cumplir la ley. Ojalá se dé el tema de los escaños reservados. Ahora, ¿cómo elegimos eso? Si va a terminar siendo coaptado por los partidos políticos el proceso, van a terminar siendo Peñes y Lamienes, que son de alguna manera representantes también de esos mismos partidos. Entonces, recomendaciones internacionales dicen que eso es la peor opción. La opción que debería, escaños reservados, pero con un padrón para los pueblos originarios, donde se puede elegir. Ahora, eso probablemente va a ser más complejo y nadie está hablando de eso hoy día porque recién estamos, caso nos permiten o no estar. Ese es el primero. Y por último, un ejemplo más de lo que está pasando a propósito de la representatividad. El Ministerio de Desarrollo Social eligió 25 personas para ir a la COP25, representantes de pueblos indígenas. De los que estaban ahí, no conocí a ninguno. Pero eso se está dando en este espacio donde estamos discutiendo participación y representatividad. Entonces a mí me molesta enormemente ese proceso. Lo más probable es que todos los que están allí, o gran parte, sean cercanos a las cúpulas políticas o sean militantes de partido. Entonces, a mí me molesta esta cosa de que algunos quieran estar, o estás en el Estado, o estás representando a los pueblos originarios. Porque es tu contraparte, no es tu enemigo, no estoy diciendo que hablemos de enemigo, pero es tu contraparte. Pero cuando estás en uno y en otro lado, ¿dónde estás finalmente? Eso no. Información, lo que pasó hace dos días en el Congreso fue efectivamente que se planteó el padrón de CONADI. Lo que pasa es que el padrón de CONADI está articulado única y exclusivamente por los miembros de las asociaciones indígenas de las comunidades. En consecuencia, hay muchos mapuches que no son parte del padrón de CONADI. ¿Ya? Pero vuelvo a insistir, ojo con la correlación de fuerzas, porque lo que pasó hace dos días en el Congreso fue tajante ese tercio, que insisto, tiene el monopolio de las armas en Chile, que dijo, si siguen insistiendo con esto, no solo no estamos de acuerdo, no lo vamos a... vamos a bajarnos del acuerdo. Ya, tenemos aquí algunas palabras presentes, en la mien allá... También acá, si hay alguna, puede despedirnos. Dos, cuatro, les pido así breve para poder cerrar y después como avión. Yo no sabía hacer una reflexión muy breve, me dejó inquieto, o sea, mi hermano con la inquietud con el Peña que se acaba de parar, pero un poco respecto a la experiencia que tuvo Senado, esto de los créditos, mi reflexión era un llamado más bien a que la perspectiva autonómica que tienen esa experiencia, esas prácticas, se mantenga y no sean melladas, ¿no? Justamente por lo que señalaba el Peñi de Victoria, que tiene que ver y que también es transversal, que es un tema de la desconfianza hacia estas instituciones, ¿no? Y mi reflexión tiene que ver con que, y lo decía aquí un compañero, que por ahí, a propósito de lo que hablaba la Constitución también, el compañí, había por ahí un rayado en este concepto de la revuelta que decía desguzmanízate. ¿Ya? Y creo que, y esto de empezar a leer la Constitución es porque nos tenemos que desguzmanizar. ¿Ya? Entonces, la inquietud que plantea el Peña ahí, con la que yo me hermano y que sé que muchos aquí nos hermanamos, tiene que ver también con que estamos jugando, en el caso de nuestro pueblo mapuche y los pueblos originarios, jugamos en la cancha del Winca, en las condiciones de los Winca. Entonces, cuando yo hago un convenio, pese a que son prácticas autonómicas como la que tú has descrito aquí, que yo las valoro, te conozco un poco y entiendo, digamos, el buen ímpetu que hay en eso y la nobleza que hay,
pero cuando nos sentamos con ese con esa representatividad que está jugando en la cancha de ellos, una constitución que es fascista, hay cierto resquemor y está demostrado. La gente, lo decía yo delante, la gente en la calle es plausible. Estamos molestos con todo porque a la hora del alcalde de Curarrehue o de tal comuna de Gualmapu, que puede ser muy asequible a este tipo de práctica de incorporarla, etcétera, hacer las comillas democráticas o no monopólicas en beneficio de la gente de manera real, digo, ¿cuánto pesa el compromiso político que tiene porque lo mandata el Partido por la Democracia, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, que son, perdonen el término, los mismos hueones que hoy día están negociando cómo hacer una constitución a la pinta de ellos y no a la pinta de lo que le está exigiendo la gente en la calle? Esa es mi reflexión. Una pregunta. Sí. Al final, cuando todas las reflexiones ajustadas en el tiempo, muy generoso, la miel y después las dos lamieres. Bueno, tengo tres preguntas. Al inicio solo quiero asumir algo a los enfermos que mencionaste, que son como tarjetas, que es muy buena sombra. Y ellos ahora citan mucho en ese tema de qué compramos también y de dónde vienen las cosas. Y esta semana hay una, o son las primeras dos semanas de diciembre, tienen semanas de actividades, y el sábado van a ser el día de no comprar nada, o sea, en Alemania y Austria, creo, que me parece una idea hermosa, que quizás también podemos implementar un día acá. Eso. Lo otro de la COP que mencionó, que es muy triste que está en Madrid ahora, creo, porque se llevó una posibilidad muy importante de representar las demandas de acá. Y sí, aparte de la gente que mandó el gobierno o que seleccionó el gobierno, sí hay muchas organizaciones de la sociedad civil que sí apoyó a gente de pueblos originarios que puedan viajar. Pero no corresponde que tiene que ser con plata de fundaciones y no apoyado oficialmente, creo. Y les quiero invitar a las cumbres paralelas que se están realizando, que estaban planificadas por la COP mismo, pero igual se van a realizar, igual si la COP está allá. Hay el Cumbre de los Pueblos en la USACH, que si lo buscan por Google, la semana que viene, de lunes a domingo, y de la Sociedad Civil para la Acción Climática en Cerrillos, que van a ser las próximas dos semanas, si lo buscan. Ahí hay muchos de esos temas igual. Y lo último, mi pregunta, hablando que los pueblos, que los partidos quizás se van a tomar ese espacio y van a mandar a gente que va a participar en las asambleas y la otra gente no tiene plata ni las firmas para poder participar en las elecciones, ¿no hay posibilidades de formar como un partido de pueblos originarios, algo así como hay en Ecuador, por ejemplo, el CONAIE? ¿O se ha hecho algo así, un camino, una vez? Santo Pablo. No se pudo. Santo Pablo. Respondemos eso y después las últimas palabras, si quiero agregar para cuando tomar esa. Disculpa, ¿puedo decir yo? Me pasa lo mismo, lo dije en la mañana, como los peñas que están allá haciéndose las preguntas, igual que el peño de acá. A nosotros nos han invitado un par de veces a La Moneda, y las veces que nos han invitado, de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Corfo. Chiquillos, ¿qué necesitan? ¿En qué les podemos colaborar? Y nosotros todas las veces que nos han invitado les hemos dicho lo mismo. No necesitamos nada y lo tenemos todo. Entonces, es un poco por el camino de la autogestión, ¿no? La autonomía, y porque en realidad el logo de la Comemoquén no aparece al lado del logo del gobierno de Chile. Lo mismo que Huarquén TV. No hay ningún programa de Huarquén TV que diga abajo Financia, Departamento de Cultura o el Ministerio de las Artes del Gobierno de Chile. Entonces, es un poco eso el camino que nosotros buscamos, la autonomía y la autogestión de nuestros proyectos. Eso nos va. Como Vicente, la pregunta. Sí, oye, la CONAIE, ojo, es una confederación de los pueblos indígenas allá, es bien inspiradora para nosotros, de hecho, es como parte y contraparte lo que decía Mijael de los Troquín, con una contraparte financiera que seríamos nosotros, pero eso en una articulación de por lo menos unos 18 años.
¿ya? En CONAI. Ojo, como la economía está dolarizada, incluso la cooperativa financiera de CONAI, que dio origen a la ley de economía popular y solidaria en Ecuador, llegó a transar el ingreso de dólares de divisa hasta el 18% de la economía ecuatoriana. ¿Ya? O sea, CONAI es un poder económico indígena y, por ende, social y político. ¿Ya? Yo quería preguntarles, todos tenemos esta tarjetita y probablemente acá todos tengan la cuenta RUT, ¿no es cierto? Sí. Lo que nosotros vamos a hacer es que es una tarjetita como esta que va a decir Kumé Muñén y tú la vas a cargar con gallina, con quintal de harina, con caballo y con papa. Esa es la moneda mapuche. Entonces tú con esa tarjetita, nosotros nos vamos a convertir en un banco central. Con esa tarjetita tú vas a llegar con peso y vas a cargar en gallina, caballo, quintal de harina, tu tarjetita. Y vas a poder ir a los locales de los troquín a comprar en cuyín. Entonces el peso se cambia por cuyín, pero el cuyín no se puede cambiar por peso. Esa es la moneda social mapuche. ¿Ya? Y eso nosotros lo vamos a levantar cuando tengamos 1000 socios. Ahora vamos en 750. ¿Ya? Eso es lo que llamamos el cuyín. La contraparte de eso es el encriptamiento del cuyín, que es la moneda digital. Pero en realidad son dos monedas distintas porque la moneda social y la moneda digital no tienen, corren separados. Las dos se van a llamar cuyín, pero corren por separado. ¿Ya? Eso es más o menos el proyecto. Que la palabra llegue al final también. Soy de Nueva Imperial y vivo acá en Conchalí. Un poco más de acuerdo con lo que dicen mis compañeros acá, uno como mapuche, ¿cierto?, siempre entra en una organización buscando lo de uno, buscando el timón, y cuando uno tiene desconocimiento, espera encontrarse con sus raíces y con sus ancestros, ¿no? Entonces, y de acuerdo con lo que dice Milanien, ¿qué le quedó? En cuanto a la representatividad, el otro día estábamos en un tragún aquí en la Casa Central de la Chile, y yo le decía a los lamien que estaban ahí que qué importante es ahora buscar quién nos va a representar y que ese que nos represente, ese lamien que nos represente, no se venda, como ha pasado tantas veces. Porque hoy día siempre, una vez escuché a una profesora en la clase, igual, y dice, es que todos sabemos quién fue Venancio Coñuepan. Entonces, Venancio Coñuepan es como un ícono en el pueblo mapuche, pero que en el fondo también terminó vendiéndose, y fue como un desastre también. Porque él fue 4 veces diputado, pero después también se vendió cuando Alessandri le ofreció el puesto de director del banco y al final terminó en la subdivisión de tierra, los mapuches se pelearon, Aburto Panguilés terminó levantando otra organización porque él quería ser puro mapuche, el otro, el Manquilev, dijo que el Estado desaparezca, los mapuches se vuelvan huincas. Entonces al final uno dice, pucha, yo como mapuche, porque yo no soy académica, no soy líder, sino que he ido aprendiendo de a poquito ahora que estoy acá en Santiago, porque yo vengo de una familia que no tiene raíces, de una comunidad que no tiene arraigo con la cultura. Entonces yo aquí me hice mapuche, aquí en Santiago. Y ahora digo, chuta, ¿dónde voy? Entré a una organización en Conchalí que al final somos la organización, con la Laniel, somos la organización. Somos la organización, somos las que queremos Niliatún, somos las que queremos Rogativa, las que queremos el Mugay, las que queremos las comidas, el Mapuzungún, los demás quieren pura política, el otro recibir, quiere puro sindicato, entonces, claro, todo, y a dónde, ¿qué me va a dar el gobierno? ¿Qué gano yo? ¿A dónde agarro? Entonces al final uno como que se va decepcionando.
Entonces, y ahora a mí me gusta salir porque digo, chuta, irá a aparecer el Lamiel iluminado que realmente que realmente nos represente en esta nueva constitución y que nos y que represente todos nuestros valores, nuestras raíces, nuestro kimun, porque en el fondo, ¿qué le vamos a dejar a los hijos? Nosotros, pues, si al final, yo no quiero que mis hijos sigan creciendo como huincas. O sea, de hecho, yo pienso en un par de años más volverme a mi comunidad. Y todo lo que yo he aprendido acá, yo quiero irlo a hacer en mi comunidad. Que mi comunidad vuelva a ser una comunidad mapuche, con raíces, que se celebre un huiñol tripanto a la antigua, porque ahora dicen, hoy vamos a hacer un huiñol tripanto, y ya hacen una convivencia, y se toman unos copetes y se van. Y sería. Entonces uno dice, ¿y a dónde quedó el kimun de esa comunidad, de esos viejos? Se perdió todo por el camino. Entonces, eso es lo que decía el Lamien, el feyentún, nuestra creencia, se perdió y ya el mapuche que va buscando un puesto político ya va sin feyentún, pues él va como político huinca nomás. Y nosotros lo tenemos ahí, en Conchalí. Entonces, eso. Respecto a los caminos, donde tú proponías a lo mejor un partido político, yo pensaba y preocupada de lo que tú decías, el 10% del escaño para poder tener representación. Se me ocurría, no sé si es loco decirlo, pero sí hablaba acá con el también que es abogado, le hacía unas preguntas. Existe algo que se llama resguardo garantía del control difuso de convencionalidad, que tú hablaste del artículo 5 de la Constitución. Por lo tanto, quizá, experto en Constitución, pudieran ustedes, al más breve plazo, hacer este resguardo en la Corte de Apelaciones, en contra de quien corresponda, a fin de generar una presión para ese 10% del escaño. Yo sé que lo que estoy diciendo no es al alcance de todas las personas, pero es algo súper simple. Es, el artículo 5 de la Constitución establece que las convenciones, como decía acá, son supraconstitucionales. Y en el ámbito nacional, el recurso de protección se pone ante la Corte de Apelaciones y después a la Corte Suprema si la Corte de Apelaciones lo rechaza. El control, el resguardo de garantía del control difuso de convencionalidad es solamente presentar una reclamación o un recurso de protección, pero cuando uno argumenta, no argumenta en base a la ley o la Constitución, sino que argumenta en base a las sentencias ejecutoriadas de la Corte Interamericana o las sentencias, digamos, que correspondan para generar la argumentación para lograr, digamos, el objetivo. Entonces, la diferencia entre un resguardo de protección común y silvestre con este es que uno toma los recursos de protección que están sentenciados, archicomprobados, como para poder argumentar lo que se pretende solicitar. Lo dejo como idea. Si necesitan apoyo, nosotros pusimos hace dos días un resguardo de garantía en control de convencionalidad, lo puso una niña de 19, 20 años de Sename en contra de Piñera. Esperemos que nos vaya bien, pensamos que es un buen ejercicio de realizar acá, porque además tiene un corto plazo de resolución. Sí. La bien acá, la última palabra es porque tenemos que despedirnos, tenemos que ocupar este lugar. La experiencia en cualquier TV pueden encontrar la experiencia del abogado Lincoqueo, ¿cierto? José Lincoqueo, que alude un poco a lo que la Lamien está refiriendo. O sea, hay intento, hay tradición, hay camino, ¿no? Lamien. Muchas gracias por este espacio de conversación. Yo quería compartir dos ideas o dos ideas que me salen de toda esta conversación. Yo, sobre el tema de la plurinacionalidad,
y las reservas respecto a un estado, a una condición plurinacional bajo este estado, yo, claro, no estoy de acuerdo, pero supongo que después de esta nueva constitución el estado va a ser otro, va a ser otro estado. Y yo creo que quizás lo más importante de este proceso constituyente es que justamente hay que terminar con esta, con este estado que ha sido permanente en Chile, que algunos le dicen como el estado portaliano, ¿verdad? Como esta idea de Diego Portales, que además de ser el nombre de una universidad que está por aquí, ¿verdad?, inventó esta idea de que el estado tenía que ser primero una figura autoritaria, masculina por supuesto, y extremadamente centralizada. Entonces, por eso tenemos un estado que es muy presidencialista, donde, y que se replica en todos los espacios, los municipios, los alcaldes son pequeños reyes, los consejos comunales no son decorativos, pero también muy, extremadamente centralista. Todo se piensa desde Santiago en Chile, las políticas públicas se piensan desde Santiago, los referentes son de Santiago, y aún es más dramático porque ni siquiera es Santiago, son tres o cuatro comunas desde donde se piensa todo Chile, se piensan desde Vitacura, Las Condes, la Dehesa, Providencia. Entonces, quizás lo más importante de este proceso constituyente va a ser cambiar lo que algunos dijeron en América Latina como la geografía del poder. Yo creo que eso está en el centro, debe ser lo más importante, porque hasta ahora muchas de las discusiones, y quizás tenemos que ir madurando las discusiones, aparecen como listas de supermercados, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que yo deseo con una nueva constitución? Y empieza una lista de cosas que todos desearíamos. Muchas de esas cosas no tienen que ver con constitución, me imagino, yo no soy experto en eso, pero sí cómo cambia la forma en que se distribuye el poder en el país, yo creo que es fundamental. Más allá de que sea regionalismo, federalismo no lo va a hacer, pero cómo se cambia esa forma de distribuir el poder, las decisiones, y ahí va a venir aparejado un montón de otras cosas que tienen que ver con representatividad, etc. Y lo segundo, que en este proceso de autodeterminación en el cual estamos ¿verdad?, encauzados, también tenemos que hacer una reflexión sobre los mapuches en Santiago, mapuche huargache, que en muchas de las discusiones, a mí no me gusta la etiqueta, y en mi opinión y en mi sentir, no me gusta la etiqueta de migrante o de diáspora, porque de alguna manera, claro, muchos de los que estamos acá no llegamos por nuestra propia voluntad. Yo llegué cuando tenía 10 meses a Santiago, 10 meses de edad. Pero también este territorio también fue mapuche, y eso uno lo percibe todos los días, con la toponimia, con nehuenes que hay en este valle, en esta región. Entonces también yo siento de que muchos de los mapuches que estamos acá también estamos recuperando un territorio que fue ancestral. Entonces muchas de las discusiones de la autodeterminación, y es una discusión larga, ¿verdad?, que es la idea del territorio histórico, que a mí no me gusta la idea del territorio histórico, porque es la idea de la historia huinca, pero también nosotros tenemos una historia que no es la historia huinca, que es una historia que es anterior. No sé, es una discusión. Yo, la idea de los huargaches, ¿verdad?, y hay distintas discusiones ahí, pero yo creo que también todo este proceso que se está viviendo también abre otros caminos para repensarnos qué significa ser mapuche picunche finalmente, ¿verdad? Si no está lo picunche, no hay armonía en la Mapu. Entonces también hay todo lo que sucede hoy en día en Hualmapu está fuertemente relacionado con el mundo picunche. Entonces hay que pensar cuál va a ser el rol, ¿verdad?, en procesos de autodeterminación de los que estamos tratando de ser mapuche en este territorio. Eso. Gracias, Daniel. La última. Yo quería hacer un alcance del Peñi práctico, porque a mí me toca, cuando él dice voy a tomar la tarjeta VIP y le voy a poner y vamos a ir a comprar las cosas y la va a cambiar. Cuando usted dijo quintal, ¿tú consideráis el quintal cómo? ¿Como 50 o como 100 kilos? Lo que pasa es que en todo caso hay que calcularlo, yo lo dije como figura nomás. Pero, independiente del cálculo, lo primero que se te viene, o cómo está considerado ese, de cómo es considerado. Porque en las comunidades es una diferencia. En el campo no es lo mismo. Yo creo que tiene que ser
hacerse de acuerdo a cómo se viene o mejor entiende. Porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a precisar si cordero, si gallina? Hay una econometría básica. Yo lo pongo primero con hacer. Sí, el hacer. Yo entiendo el hacer. Porque te pongo la experiencia. Y a mí me pasa con mi familia que. Y en las comunidades que yo soy ingeniero agrícola, trabajo mucho en tema asesorando un poco a la gente en ese sentido. Y he tenido la suerte, y a diferencia de muchos mapuches, como dicen acá, mi abuelo tenía un campo aquí en Santiago y en Victoria, entonces yo nunca perdí terreno, entonces para mí la lengua, la cosmovisión, nunca la perdí. No es como la gente que vive en poblaciones o en casa, yo nunca viví así. Yo, para mí siempre ha estado el campo, ahora que me casé vivo en un departamento, pero antes no. Pero pasa que 550, el mapuche común de las comunidades, donde tú vayas, norte, sur, mar, el quintal son 100 kilos. Así lo hizo desde la colonia. Y tú venís que son de 50 kilos. Entonces, toda la vida no han jodido. Toda la vida jodieron a esa persona. Yo veo a mi mamá va y paga una maquila de un quintal, pasa 100 kilos en vez de pasar 50 kilos. Por eso te hago la pregunta técnica. Si tú lo consideras, ¿de 50 o de 100 kilos? Yo creo que hay que calcularlo de la manera que mejor convenga a los mapuches. Pero hay que hacer ese proceso primero, porque hay que calibrar muy bien. Cuando se haga la moneda mapuche en sus valorizaciones, tiene que estar bien, tan bien calculada, porque se supone que no se va a mover nunca más. Se supone que precisamente la moneda social te permite combatir la inflación. En consecuencia, lo que va a modificarse siempre es el peso chileno y argentino, pero el nuestro no debería modificarse si no nos está cumpliendo la lógica elemental de hacer esto de la moneda social. Entonces, habría que ver qué es lo que más nos conviene. Eso vamos a ver. Lamiel, yo les quiero agradecer, no vamos a hacer una síntesis, pero sí, a mí me interesa como dentro de este marco las cosas que quedaron dando vueltas como pendientes, ¿no? Entonces, voy a partir del final, la denominación Guarriache, Mapurbe, y todas las posibilidades, es una discusión, ¿no? Una discusión de la representatividad, una discusión de ser mapuche de comunidad, de postular a proyectos, y hay varias tensiones, ¿no? La CAM lo ha puesto en discusión, ¿no? Esta idea del proyecto. Quien presenta proyecto no pertenece a la CAM, ¿cierto? Está negociando con sí. Creo que es súper interesante lo que nos planteó Mijael respecto de las acciones de resistencia y la fraternidad posible, pero también a pensarnos centralistamente nuestra conciencia, ¿cierto? Nuestro conocimiento, nuestra forma territoriales y de autonomía en la acción, ¿no? De los ejercicios con toda la fuerza que haya. Y bueno, recordarles que están invitados, nosotros viajaremos desde acá, los que quieran viajar con nosotros, el día 10, 11 y 12 de enero en Maquehue. Nos iremos por los medios que tengamos hasta ese momento, ¿cierto? Para estar allá, para saber lo que se está, va a estar conversando en ese tramún, es importante para nosotros. Quienes quieran tener y no estén en la lista de correos del barrio, pueden consultar cierto barriorepublica.spgo en Instagram y nos hacen llegar, o asamblea.barriorepublica@gmail.com, hacerles llegar nuestra discusión. Nosotros vamos a insistir con estas discusiones. Nosotros vamos a estar donde no nos inviten y donde nos inviten para poner estos temas ahí en discusión. Y apelamos a un proceso de asamblea constituyente popular, plurinacional, eso es lo que el barrio ha dicho, pero ha dicho autodeterminación, eso nos da un margen súper amplio, ¿no? Así que nos estaremos encontrando, los invitamos por último el 27, que es viernes 27 de diciembre en la noche, para ver una acá cine en el barrio, que vamos a ver Mala Junta, para justamente retomar estos temas. ¿Cuáles son las malas juntas y las buenas juntas del pueblo mapuche? Ese es el tema, ¿no? Nosotros andamos en búsqueda de las buenas juntas para nosotros. Y escuelita, todavía no tenemos ahí, porque nos estamos asociando con esta gente, para nuestra escuelita mapuche, nuestra escuelita Papi Chiqueché, los dos últimos fines de semana de enero. Porque le estamos echando adelante, así que esa escuelita hay que pensarla, hay que hacerla. Así que están todos invitados. Muchas gracias a todos. El sábado hay ¿Cómo, cómo? Que el sábado hay jamón de los pueblos originarios en el loft de Logrado. De las 10 hasta las 14 horas.